¿Y qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Bang for Three, tu canal de NBA en español. Pedazo de bomba, brutal ataque directo de James Harden a Giannis Antetokounmpo. Sí, ha explotado la liga, de verdad. O sea, las declaraciones hoy de James Harden sobre Giannis Antetokounmpo es un ataque directo. Es que es brutal, o sea, es brutal. Ahora me vais a tener luego que comentar si estáis o no estáis de acuerdo, y yo también os voy a dar mi opinión acerca de esas declaraciones de James Harden con Giannis Antetokounmpo como principales protagonistas. Pero antes te tengo que pedir que te puedes suscribir, lo puedes hacer por aquí abajo, que es gratis, y también me puedes dar un like o un triple like si te parece mejor a este canal de NBA en español. Vamos allá, vamos al lío, y es que tenía que grabarlo. Hoy no estaba previsto grabar este vídeo, pero claro, acaban de salir las declaraciones, entrevista de Rachel Nichols a James Harden, muy personal, en la que suelta tres titulares. Tres bombazos, o sea, tres locuras, tres terremotos. Es una tremenda locura las declaraciones. No se ha cortado la lengua y ha soltado lo siguiente. James Harden acerca de Giannis Antetokounmpo, y también ya de paso le da a Kemba Walker. Dice lo siguiente. Es que al ser preguntado por Rachel Nichols acerca del All-Star, cuando Giannis prefirió elegir a Kemba Walker por encima suya porque era muy driblador James Harden y que Giannis necesitaba un asistente, pues responde James Harden y dice: soy mejor asistente que él, llevo más asistencias. Replica Rachel Nichols con las estadísticas y le dice: tú estabas décimo en el ranking de estadísticas, de promedio estadístico de la temporada NBA en ese momento, en ese día, y Kemba el número 36. Cuando encima además Giannis se rió acerca de un comentario de Barkley, responde, y aquí es donde viene, ojito, aquí es donde viene la respuesta de James Harden: no veo la gracia ahí. Ojalá pudiera medir 7 pies y hacer mates en contraataque. No se necesita skills, no se necesita técnica en eso. He tenido que aprender y estudiar el baloncesto, ser mejor técnicamente cada día. Prefiero eso. ¡Ojo! El dardo que le manda, el ataque que le manda Giannis Antetokounmpo. Básicamente, muy resumido, le dice que no tiene ni idea, que no tiene técnica individual y que lo único que hace es correr el contraataque, medir 7 pies y machacar el aro. Que en eso no tiene valor para James Harden. James Harden ha tenido que aprender de baloncesto, learn basketball, así, tal cual, y además ha tenido que aprender técnicamente, ¿no? Muchos trucos técnicos, lo cual es cierto, ¿no? Técnicamente Harden probablemente sea de top 3 de la liga, para poder estar al máximo nivel en la NBA, y que lo de Antetokounmpo pues no tiene valor, básicamente, pero no se queda ahí, sigue. Prefiero seguir mi camino y tener skills que no saber jugar al baloncesto. Ojo, repito, prefiero seguir mi camino y tener skills, habilidades, técnica individual, que no saber jugar al baloncesto. Se me valorará más cuando gane un anillo. Y termina, y lo haré, y lo haré. Confiadísimo, le pregunta a Rachel Nichols: ¿estás muy confiado de ello? Y dice: sí, estoy muy confiado de ello, voy a ganar un anillo en la NBA. Brutales palabras, que es que de verdad, o sea, así de repente hoy, ¡pum!, salta un viernes cualquiera normal y corriente, y de repente tenemos pues una entrevista brutal. No se corta ni un pelo. Harden, que ataca directamente a Kemba Walker, porque pasaba por ahí, pero ataca directamente a Giannis Antetokounmpo, que no sabe jugar al baloncesto, que es muy fácil lo que hace, que no tiene técnica y que le sentó bastante mal. La verdad es que le sentó bastante mal y que va a ganar un anillo. Las declaraciones son brutales. Ahora, ¿qué opinas tú? Este vídeo era rápido, sencillo, tengo que grabar el vídeo de la fiebre y no me da tiempo, así que vídeo corto para traeros las declaraciones, porque creía que no tenían que quedarse ahí sin decirlo. Increíble, increíble, de verdad, me he quedado sin palabras de las declaraciones de James Harden. Mi opinión, creo que lleva razón, creo que es muy cierto, pero creo que exagera y creo que es un ataque frontal y que tiene, pues tiene ahí, ¿no? Tiene el dolor ahí, ¿no? De lo que pasó con respecto a eso, ¿no? En el All-Star, algo pasa con Antetokounmpo, que le ha quitado MVP, suponemos, pero algo pasa por ahí. Sí que es cierto que James Harden al final, no sé, yo soy muy técnico, ¿no? Y soy entrenador y me gusta mucho la técnica individual y me gustan los jugadores que son muy técnicos y que se le ocurran y que juegan y que tienen habilidades diferentes, ¿no? Pero claro, al final Antetokounmpo juega con lo que tiene y juega con su físico y juega con lo que hay. Sí que es cierto además que Antetokounmpo está mejorando el triple, por lo tanto, a ver, técnicamente Antetokounmpo no es una locura, pero no es malo. Lo que sí que está claro que en comparación con Harden, pues lógicamente. Entonces, no sé, creo que tiene razón, que es más valioso quizás, ¿no?, el juego de James Harden y más complicado de llegar a tener, pero y con mucho más trabajo que el de Antetokounmpo, que al final se basa más en su físico, ¿no? Pero, ostras, Harden, barbita, te has pasado, las maneras de decirlas, tela, cuidado con el bombazo, que esto va a venir para largo, ¿eh? O sea, esto aquí se espera ya contestación del de los Bucks, contestación de Giannis Antetokounmpo, la espero. ¿Qué opinas tú? Abajo en comentarios, también en redes sociales, @AdriLaFiebre, en Instagram y @Bang4Three, en Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas.